últimas elecciones pasamos de 32 diputados a 57, diciendo claramente a los votantes: o estamos en un gobierno con el Partido Popular y gobernamos juntos, como en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Murcia y otros lugares, o nos vamos a la oposición, pero no nos gusta ni Sánchez ni sus aliados. Y entonces sacamos 57 escaños. Y con esa gestión yo tenía una palabra dada a mis votantes, que no engañé a nadie. Todos me vieron en los debates decir lo que iba a hacer con mis votos. Y la otra opción, que es, si este señor fracasa y no forma gobierno, habrá que intentar salir de esta de alguna manera, ¿no? Entonces yo, llámeme iluso o llámeme clásico, pues dije, le he prometido a los españoles que estaré en la oposición si no puedo formar gobierno, y estoy en la oposición. Y eso es lo que hice, sí, y cumplí. Pero ahora está abierto a una. Claro, no, no, pero estoy, PSOE, le estoy, que antes no lo estaba. No, pero le estoy explicando, sí, o sea, la lógica en la que yo me encuentro. Me pregunta usted a mí, ¿qué puede hacer usted diferente? Bueno, pues yo tenía la palabra dada a mis votantes, que había pasado de 32 diputados a 57, con una, un proyecto claramente constitucionalista, o estar en la oposición, o incumplir eso para intentar salir de ese bloqueo. Y yo, viendo que Sánchez me dice, mi socio preferente es Podemos, que tiene la abstención de Esquerra, el apoyo de Bildu, de PNV. Oiga, ¿a mí me ve alguien con el con Esquerra, PNV, Bildu y Podemos negociando en una mesa? ¿Alguien me ve a mí o a mis votantes? Pero nadie. Algo pasará, claro, para pero, que los votantes no, que voy a no es, les haya gustado. Que voy, pero, bueno, en primer lugar, usted me pregunta qué podía haber hecho distinto. Porque uno tiene que preguntarse qué puedes hacer distinto. Claro. Yo podía haberme metido en medio de la mesa con Podemos, con Bildu, con Esquerra y toda esa gente, y decir, Sánchez, que no, que tienes que hacer lo que yo diga, aunque digas con Rivera no la noche electoral. Claro. Pero sí, podía haber ido con mis reformas y decirle a Sánchez, cumple todo esto y saca de la mesa a tus socios que me has dicho que son tus socios, y a mí que me has dicho que no quieres pactar nada conmigo, por Dios, pacta conmigo. Eso es lo que yo podía haber hecho. Sí. Y yo no lo hice porque Sánchez me dijo que podría yo haber ido a Pedro Sánchez a decirle que deje de ser Pedro Sánchez, que rompa con sus acuerdos y que haga lo que yo diga. Bueno, sí, pero eso no es, eso sí que es iluso. Entonces, yo lo que intenté la última semana es decirle a Sánchez, estoy dispuesto a abstenerme junto al Partido Popular para que no pactes con estos separatistas y Podemos, y gobierno Navarra, pacto en Cataluña, que bien nos hubiera venido, que hubiera aceptado esa condición para ir juntos en Cataluña y aplicar la Constitución y no subir los impuestos e incluso bajarlos. Bueno, oiga, es mi público, mis votantes saben que yo quiero impuestos bajos, que quiero que Cataluña sea España y que en Navarra haya un gobierno constitucionalista. Y no quiso, no me recibió. Pero se reúne con Torra, habla con los separatistas y a mí no me recibe. Entonces, bueno, pero yo, algo falla en la comunicación con el público cuando antes tenía una expectativa de voto de 60 escaños y ahora la tiene de 20. Bueno, falla también que muchos españoles están hasta las narices de votar dos veces cada vez que el PP y el PSOE no son capaces de formar gobierno. Pero eso no pasa con los votantes de Vox ni con los del PP. Bueno, efectivamente, o sea, porque están movilizados y los votantes en el centro político, no creo que lo descubra yo ahora, y sociológicamente llevan 40 años así, pues son gente que cuando les obligas a ir a votar dos veces, que están hasta las narices de cumplir, de pagar impuestos, que no tienen un peso ideológico de rojos o azules, no están enfrentados, sino que son gente más pragmática, pues no, nos pasa eso. Y yo le pido a mis votantes y a los que nos escuchen que efectivamente si queremos un pacto constitucionalista, un desbloqueo político y reformas de una vez por todas en este país, necesitamos muchos escaños, porque el PP y el PSOE solos han demostrado en 40 años que no van a tocar una coma de todo eso. Bueno, muy brevemente, porque vendrán.